La torre del reloj de la Plaza Montecristi fue una mini versión de lo que fue la Torre Eiffel. Esta torre fue diseñada por Alejandro Gustavo, famoso por la Torre Eiffel. Este es uno de los lugares más interesantes de la República Dominicana. Esta estructura fue forjada en hierro con la forma de botella de champaña y construida en Francia por el relojero Jean-Paul Garnier. Con un valor original de 15,000 pesos, hoy es un símbolo de la ciudad capital de la provincia de la región noroeste del país. Esta estructura se encuentra en el Parque Duarte desde el 11 de marzo de 1895, siendo inaugurada el 29 de junio de este mismo año. Si visitas República Dominicana, hazlo pronto y llévate a ver esta magnífica figura en Montecristi, un lugar impresionante y hermoso, pero sobre todo una parte de nuestra historia y cultura nacional.